Ya le platicaba yo de esta situación del examen de admisión, este examen que se dio el pasado 5 de agosto por parte de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Son los resultados del concurso de asignación a la UNAM para el 2017. 180.000 aspirantes, 33.000 lugares asignados, pero 11.000 exámenes en donde algo falló, algo pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo platico con el profesor Javier Olmedo. Él es vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, mucho gusto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, como la UNAM lo dio a conocer en su comunicado de prensa que hizo ayer, hubo un error en la calificación de 11.000 exámenes. Nada más en el proceso de calificación de estos exámenes es donde se presentó un error por un desfase entre las respuestas correctas y la versión de examen que se estaba calificando. Estos exámenes se califican con lector óptico, es tecnológico el proceso, no son personas que califican, sino es lector óptico. Y en la programación del lector óptico es en donde probablemente se presentó el error de no sincronizar las respuestas con el examen que se estaba calificando. Y esto sucedió, lo tenemos perfectamente ubicado y acotado en 11.000 de los aspirantes, en los exámenes de 11.000 aspirantes. Eso es lo que sucedió. ¿Esa computadora, profesor, pertenece a la UNAM? ¿La opera la UNAM? ¿La opera la Comipems? ¿De quién es? No, supongo que es la UNAM porque el examen para los aspirantes que piden UNAM como primera opción lo hace, lo califica y lo prepara, todo el proceso lo hace la UNAM, es el examen de la UNAM. Los que solicitan como primera opción cualquiera de las otras 9 instituciones, el examen es hecho, aplicado y calificado por Ceneval. Esto no necesariamente significa que es un aparato que tiene la UNAM en su poder, sino que... Claro. Pero finalmente es responsabilidad de ellos. Ahora, lo cierto es que estamos hablando del 30% del total de los posibles aceptados. Aceptaron a 33.000 y hay 11.000 en revisión, ¿no? No, perdóneme. 33.000 es los que recibió la UNAM. Sí. ¿Sí? Pero estos 11.000 corresponden a los 300.000 que solicitaron el examen. Correcto. Tuvieron como primera opción UNAM, pero como segunda, tercera, cuarta puede haber puesto cualquiera. Ahora, sí, pero ¿qué pasa si en la revisión estos 11.000 pasaron el examen con una buena calificación que les pudiera otorgar el lugar en la UNAM? ¿Qué pasa? Se les da el lugar. Pero ¿dónde los pone? ¿Perdón? ¿Dónde los pone si nada más hay una capacidad limitada? Bueno, los 11.000 no van a UNAM. Insisto, su primera opción fue UNAM, pero la segunda, la tercera, la cuarta puede ser bachilleres, politécnico, etcétera, ¿sí? Pero si hubo un error, déjeme insistir en esto, perdón, profesor, déjeme insistir en esto. Si uno de estos 11.000 saca un examen perfecto, pero se equivocó la computadora y su primera opción era la UNAM, ¿no merece ir a la UNAM? Si saca el puntaje suficiente para la primera opción que puso, sí. Alguien pero va a quedar fuera porque ese lugar ya está ocupado. ¿Perdón? Alguien quedaría fuera porque ese lugar hoy ya está ocupado. No, lo que tendrá que hacer la UNAM en ese caso es ubicar un espacio adicional. Y esto, cada una de las instituciones tendrá que hacerlo de acuerdo al resultado de esta revisión que se está haciendo. Porque en este momento ya se volvieron a calificar todos los exámenes. De los 11.000, ¿cuántos aprobaron? ¿Cuántos quedaron en el puntaje no como para primera opción? A ver, perdóneme, no se habla de aprobados. De acuerdo, ahí todos consiguen un lugar. ¿Cuántos de los 11.000 tendrían derecho a la primera opción? El examen es para asignar, y asigna de acuerdo a la primera, segunda, sexta o décima opción lo que haya pedido el aspirante y a su puntaje. Ok. Si resultara que alguno de estos que está mal calificado tuvieron los 128 aciertos, pues evidentemente le va a tocar su primera opción. Pero si tuvo 90 aciertos, pues tal vez le toque la segunda o la tercera.
Pero sí tendría que mover algo con respecto a los que están aceptados y estos exámenes que, digamos, no estuvieron bien calificados. Los que están aceptados están aceptados. Hay 253 mil aspirantes ya asignados a una de sus opciones, de las 10 instituciones que forman Comisiones, no de la UNAM, sino de las 10 instituciones. Y esos 253 mil ya tienen su lugar y nadie los va a mover de ahí. Los que resulten adicionalmente de esa revisión que se hizo de los 11 mil exámenes, pues tendrán que ser ubicados de acuerdo a su resultado y a las opciones que solicitaron en su registro. Suena que en el camino puede haber alguna injusticia con alguien que hizo un buen examen, pero se equivocó la computadora. No, al revés. Ahorita hay una, había una injusticia porque no recibieron la calificación correcta. ¿Sí? Pero esa injusticia desapareció. Ya se revisó el examen y ya se les dio la calificación que les corresponde. Y lo que sigue es darles el lugar que les corresponde también en función de sus propias solicitudes y de el puntaje que obtengan, igual que todos los demás aspirantes. Ahora, tenemos 180 mil aspirantes a diferentes puestos en la UNAM. ¿Dónde pueden ellos solicitar, porque es su derecho, a la revisión del examen? Los 180 mil aspirantes en primera opción a UNAM no piden UNAM en segunda, tercera, cuarta opción, todos. De hecho, en la segunda opción ya 20 mil ya no pidieron UNAM. ¿Sí? Entonces, no se puede decir 180 mil pidieron UNAM, quedaron 33 mil en UNAM, los otros 150 mil son rechazados. No es cierto. Pueden haber pedido cualquiera de las otras opciones y se les dieron. Inclusive un muchacho puede estar en su cuarta o quinta opción y de todos modos sigue siendo UNAM. Ahora, ¿dónde pueden pedir la revisión de su examen, profesor? Los que están en esa situación de los 11 mil exámenes mal calificados no tienen que pedir nada, los vamos a revisar de todos modos. Es más, ya se revisaron. ¿Sí? Si no están tranquilos de su resultado, por lo que sea, no importa. Inclusive si pidieron UNAM como primera opción o pidieron otra de las instituciones, en los módulos de orientación déjeme compartir con usted, profesor Javier Olmedo, esta información que nos hace llegar ahora a la UNAM. Dicen que todos aquellos aspirantes a ingresar a cualquiera de los dos sistemas de su bachillerato que deseen solicitar la revisión de examen pueden acudir a la Dirección de Gestión y Estrategia de Primer Ingreso, que está en Avenida del Imán número 7, dentro de las instalaciones del campus de CU, de lunes a viernes, de las 9 a las 14:30 horas y de 17:30 a 19 horas. Pues ahí está esta información. Correcto. Esos son los que pidieron UNAM como primera opción. Sí. Ahí en la UNAM los van a atender. Los que pidieron cualquiera de las otras instituciones pueden solicitar su revisión de examen en los módulos de orientación. Hay 9 módulos. Muy bien. Profesor Olmedo, gracias por esta plática. Mucho gusto. Muy buenas tardes.